Los maestros de educación especial en la zona sur de Guadalajara convocaron a especialistas de universidades y del gobierno estatal para conocer cuáles aplicaciones y herramientas tecnológicas le pueden servir a niños con alguna discapacidad que toman clases en planteles públicos de primaria. El foro Diálogos entre Amigos sobre Tecnología y Discapacidad se realizó con enlaces en vivo por vía internet a escuelas de Guadalajara y de diversos municipios de Jalisco, así como con centros escolares de Cuba, Argentina y Chile. El esfuerzo es promovido por la supervisora escolar María Luisa Chitica. Ricardo Acosta Torres, coordinador de proyectos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dio a conocer durante el foro que en el Tecnológico de Zapopan cuentan con la posibilidad de desarrollar prótesis a bajo costo. Estados Unidos, con una impresora 3D igualita como la que tenemos en Zapopan, están desarrollando prótesis que van, una prótesis de este tipo vale $200. Solucionamos un problema de inclusión a una persona que necesita la prótesis de $200 a su valor convencional de la prótesis, que es alrededor de $6,000. A la plática realizada desde un aula digital en las oficinas de la Supervisión Escolar número 12 de Educación Especial, ubicadas en la colonia Jardines de San José, acudieron como ponentes expertos en tecnología adaptable para personas con discapacidad de la Universidad de Guadalajara, del TEC de Monterrey y de la propia Secretaría de Educación.